Punto uno, apoyar inmediatamente a los municipios declarados en desastre o sequía e incendios. Punto dos, implementar el sistema de alerta temprana para el monitoreo de desastre natural mediante la tecnología moderna. Aprobar el plan de mitigación de sequía en el sector agropecuario. Cuatro, apoyar a la cosecha de agua para la producción agropecuaria. Cinco, construir pozos y recargar acuíferos. Seis, construir infraestructura de captación de agua, como represa, sistema de almacenamiento de agua y sistemas para almacenar agua durante las épocas de lluvia. 7. Conservar y recuperar fuentes de agua en áreas degradadas. 8. Formar y recuperar glaciares. 9. Forestar zonas aledañas al agua titicaca para recuperación de agua. Y asistir la asistencia de los equipos de primera respuesta ante los incendios. 12. Concientizar a la población paseña y también el impacto que causan los incendios. 13. Elaborar planes y actividades multi amenaza para riesgos físicos y biológicos. Punto 14. Implementar actividades para el desarrollo de cultura, de prevención y como declarado el desastre departamental, y eso no está cumpliendo. Pero una vez que los municipios van a dar su declaración de desastre, inmediatamente nosotros vamos a convocar un COE departamental y va a ser para allá declararnos en alerta departamental desastre.